Buenas chicos, bienvenidos una vez más al canal. Y en este caso os traemos el review de esta BLE, creo que es el modelo alfa de la gama BLE, que es Black Leopard Eye, de ICS. Y he de decir que es una réplica bastante barata, y no solo, no solo para iniciados, por las. Especificaciones que tiene y por las prestaciones que nos da. Pero bueno, eso hablaremos ahora posteriormente. Eh, ya podéis ver cómo queda con un tracer y con una linterna que queda súper chula. Pero bueno, eso como es obvio, no vienen incluidas en la caja. Y vamos a quitarle las dos cositas estas en un momento. Para que veáis cómo realmente nos viene, nos viene en la caja. Le quitamos el tracer de Z-Tech y la TLR de Streamlight. Y la dejamos virgen como vendría en la casa. Vale. Eh, como podéis ver, lo he dicho antes, eh, la peculiaridad de esta réplica es que nos trae la corredera pintada en Cryptec. Que supongo que habrá varios modelos, ya no solo en Cryptec, sino diferentes colores. Pero a mí en blanco me gusta bastante. Me hubiera gustado que la réplica hubiese tenido algún detallito, rollo el mag Release o el gatillo, la parte inferior del gatillo en blanco o alguna pintura por aquí, porque sí que es verdad. Que me, me choca mucho que solo sea la corredera y el alza delantera, que yo el alza delantera lo habría puesto negro, ¿vale? Porque cuando tú encaras, no sé si lo estaréis viendo, cuando encaras cuesta un poco centrar la mira, porque al ser blanca pierdes la referencia. Pero bueno, eso es otro tema que tra traemos después, el tema de las alzas. Y nada, vamos a empezar con lo que viene en la caja. Básicamente os vienen el grip y una baqueta de limpieza, aparte de las instrucciones genéricas de ICS. Y eh, esto es un puntazo porque te permite eh, amoldar la réplica a tu mano. Esto, ahí sale, está bastante duro. Básicamente esto va por presión, lleva dos guías, dos raíles que siguen aquí y vamos, se puede intercambiar uno por otro. Yo en este caso yo he puesto el S, creo que es el más finito, porque de esta manera yo la agarro genial. La verdad que es que se me hace súper ergonómica. Y muy, muy, muy cómoda la mano La verdad que sorprendentemente cómoda Se me recuerda, se me, se me asemeja mucho, chicos A la MIP de, de Marui que he tenido también Se me asemeja mucho a la hora del grip El tema de cogerla y demás Se me asemeja mucho Vale, otra cosita importante antes de empezar con la pistola 100% Los cargadores, chicos, tienen 24 bolas Es un cargador bastante amplio Y eh, los chicos de ICS Han implementado, como podéis ver aquí la bombona No sé si se verá con el reflejo esta bombona, bueno, eh, esta bombona, estos cargadores son de gas, pero en un futuro quieren que sean duales, que sean tanto de gas como de CO2. Me parece algo espectacular porque nos permitiría jugar tanto en invierno como en verano con el mismo cargador, sin necesidad de comprarnos otro cargador. Pero todavía están en base beta, ¿vale? Así que este es simplemente es de gas y lo que ha he hecho ha sido implementarle... Eh, eh, han mejorado las válvulas de entrada como las de salida, ¿vale? Han metido lo... las válvulas rollo como las de estilo de Tokyo Marui, que cuando tiene el cargador lleno expulsa una nebulosa de gas, y eh, si sí es cierto que yo ahora aquí en Madrid, a 30 35 graditos, he tirado dos cargadores completos eh, de bolas con una sola carga de gas y me atrevería a decir que me ha dado para tirar un poquito más. Eh, no sé si se mete un vídeo poniendo los disparos y eso, ya se lo veré en postproducción, pero bueno, lo dejo ahí por si acaso el Raúl del futuro se encarga de cortar y pegar y lo pone. Vale, más cositas. Eh, como veis aquí, nos viene con una rosquita para meterle el tracer. Que esto, igual, es un puntazo que venga de casa. Se puede quitar, ¿vale, chicos? Lo que pasa es que está duro de pelotas si y no lo voy a quitar porque estoy usándola con el tracer. Que quiero traer una partidita con ella, con el tracer. Así que si me dejáis ahí un buen apoyo en los comentarios que os mola que hayis un vídeo con el tracer, seguramente, seguramente lo suba. Porque es un poco pues, perejilla editarlo. Pero bueno. Bueno, chicos, y ahora vamos a meternos directamente con el desmontaje de la corredera. Para que veáis cómo se hace. Simplemente la echamos hacia detrás con el cargador fuera, ¿vale? Con el cargador quitado. Y la réplica, la corredera sale sola, que es la réplica. Eh, la guía tiramos hacia adelante y sale. Y lo que me mola es que viene con este tetoncillo. Para que no se salga de la, de la cámara de hop y que no vaya bailando ahí libremente. Como la mayoría de las réplicas. Es un detallito que yo creo que podrían implementar. Pero bueno, eso ya allá los fabricantes, el cañón externo es metálico ya veis que tiene un poquitito de uso un poquito de mierda también, porque la he usado bastante, le he dado bastante caña he jugado las tres partidas con ella en el indoor y yo creo que sacaré vídeo con ella y os la os subiré un vídeo chulo jugando con la Alfa porque la verdad que me ha, me ha vamos, me ha demostrado que es una réplica que a pesar de valer euros eh, ojito, eh, porque yo creo que si te gusta el modelo, y además la funda que utilizaba yo, era compatible y era de Glock, que no era mía pero vamos sin ningún tipo de queja en cuanto a funcionalidad. Eh, las cargas de gas. Fíjate que va solo con un cargador y vamos, tico tico en mano y dos cargadores sin problema. Dos cargadores y medio me atrevería a decir. Pero bueno, que me enrollo. La cámara de hop es metálica, se la ve robusta. La rueda es vadura, lo cual me gusta mucho porque me, me permite tirar bolas pesadas, entre comillas, sin que se me desajuste el hop up. Y la verdad que pff, me sorprendió bastante. Levanta desde 0.20 hasta 0.30 y más, si queremos. Eh, aunque me parece una borrada para una pistola, pero el que lo quiera usar para tirar atas o cualquier cosa de estas, pues le vale. Y funciona espectacularmente, espectacularmente bien yo la verdad que en cuanto a funcionalidad para valer lo que vale y funcionar como funciona me dejó bastante sorprendido ¿qué queréis que os diga? Eh, por cierto el frame no he visto todavía ningún desmontaje de esta réplica así que si alguien la tiene y necesita que haga un desmontaje de la réplica que me lo ponga en los comentarios y seguramente lo haga el desmontaje porque eh, no presenta no parece ser muy compleja así que yo creo que sí que me podría atrever a con ella vale el raíz para poder ponerle cualquier tipo de linterna. Un guardamonte ancho que me mola bastante porque me permite usarla, inclusive con guantes. Eh, un gatillo eh, simple, de un tiempo, ¿vale? El reset que tiene es súper corto, a pesar de que el recorrido es un pelín largo. Como el reset es corto, nos permite hacer tiro bastante, bastante rápido. Eh, la característica principal de esta pistola, creo yo, es que es ambidiestra totalmente. ¿A qué me refiero con esto? Se puede liberar la corredera desde aquí atrás y desde aquí atrás, desde los dos lados. El cargador se puede quitar desde el lado derecho como desde el lado izquierdo. Es que es una pasada que sea ambidiestra. Vamos, si eres zurdo, es una réplica muy a tener en cuenta porque es muy barata y funciona muy bien. Otra característica que no he visto en, un, en ningún lado que <laughs> la mencionan son las alzas, chicos. Le pegas aquí con un poquito de luz y no sé si las veis. Pero brillan en la oscuridad. Vamos, están súper chulas. Esto parece una tontería, pero hoy, cuando cambiamos de interior a oscuro, eh, luz y esas cosas, pues ir con unas alzas que realmente veas dónde apuntas, pues mola. La verdad que mola. Y como habéis visto, con dos pijadas, que es una pistola súper chula. Y poco más tengo que deciros de esta réplica. Es muy barata, no he visto todavía ningún review, así que seguramente habrá cosas que se me escapen, pero vamos. Críticas que le puedo hacer, el alza delantera no me gusta nada, que sea blanca, porque, eh, como he dicho antes, se le pierde un poco la referencia. A ver si encajo. ¿No veis que cuesta un pelín encontrarla? Porque tú sigues la línea de la corredera, que es blanca, y eh, lo, lo pierdes, ¿no? Yo creo que si hubiera sido negro o hubiera sido bastante mejor. Y. He hecho en falta unas piezas en blanco también, este blanco crypted que a mí tanto me gusta, la verdad, que es bonito el camuflaje, ¿eh? Eh, Las he hecho un brin en falta porque veo que no. Como que no cuadra, ¿no? Como que me falla. Que está puesto ahí a choclón. Pero bueno, es una réplica barata. Una réplica ya no solo para iniciados. Sino que funciona perfectamente bien. Con el sistema este de cargadores. Que supuestamente. No, ya supuestamente no, que ya os digo que mejora la eficiencia de gas. Y eh, una pistola de 100 pavos. Que funciona fenomenal. Y yo me quedo muy, muy sorprendido. Eh, no sé si meteré este vídeo de las pruebas de tiro o lo meteré todo directamente en un pelín más largo, dando unas conclusiones con J ahí en el campo, porque él sí que se quedó flipado cuando estuvimos tirando con ella. Los pues os pongo un, nada, tres segundos o cuatro de un recorridín de tiro que hicimos, pero os dejo cambiar la los labios para que veáis las pruebas del tercer de tiro que estuvimos tiendo con 0,30 a 40 y 50 metros y la bola daba plana, plana y daba fenomenal. Pero ya lo veréis todo. Así que nada, chicos, estas son mis primeras impresiones que os puedo dar después de haber jugado tres partidas con ella. ¿Vale? Y yo súper contento, la verdad, que es que funciona muy, 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 muy bien. Lo único que no he mencionado han sido los marcajes que nos trae aquí la calabrita de este BLE de Black Leopard Eye y está súper chulo. Nos trae un par de marcajes también, en plan calibre 6mm por ahí y nos trae un número de serie ya. De casa, que nos permite ya eso está súper guay. Y Maite No se la ve plastiquera para nada. Vamos, a mí me ha, me ha, me ha, me ha sorprendido bastante. Eh, dejadme en los comentarios que queréis ver. Si el desmontaje o el test de tiro de las partidas primero. ¿Vale? Así que nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Fuck you.